aquí desde Copala, Jalisco. ¿Se preguntarán qué estamos haciendo aquí? Pues venimos a conocer a la reina de Copala, Jalisco 2011. Me encuentro aquí con el delegado, el señor Héctor Ruiz. Muchísimas gracias por invitarnos a Copala, Jalisco. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor que ustedes nos estén acompañando. Platíquenle un poquito al público, ¿por qué es tan importante tener una reina en el pueblo? Porque es algo que nos representa primero a nivel municipal, ¿sí? Hemos tenido ya una chica que nos ha representado a nivel estatal, a nivel zona, y para nosotros es nos llena de orgullo el que la mujer de Copala destaque en este ámbito. Pues yo compartí escenario con el señor Alejandro, él es profesor aquí en Copala, Jalisco. De verdad que un excelente anfitrión, ¿eh? La verdad que me la pasé maravilla. ¿Cuál es tu experiencia aquí dentro del certamen? Pues a mí me encanta ser parte de él, de alguna manera el tener el micrófono y poder transmitir alegría, lo decíamos hace un momento también, pues emoción en esta ocasión por los Panamericanos y pues desde luego la parte central que fue el elegir a Tania en esta ocasión como reina, pues a mí me llena de alegría, de satisfacción, de orgullo también, porque soy de esta comunidad y el participar en la locución, pues me encanta también ser parte de esto y aporto lo que puedo y me encanta que haya sido elegida Tania también el día de hoy. Gracias a ustedes por estar visitando aquí en Copala. No, sí, a mí de verdad que me encanta esto y de verdad que ya me siento como parte de Copala, es el segundo año consecutivo que estoy aquí y espero que me sigan invitando. Pues tenemos a la reina de aquí de Copala, Jalisco 2011, Tania, muchísimas felicidades. ¿Qué significa para ti ser la reina de tu pueblo? Pues para mí es un orgullo ser la reina de este maravilloso pueblo y pues muy contenta aquí, muy, muy alegre. Yo creo que no tienes ni palabras, ¿no? Para decir la alegría tan importante que sientes. Sí, claro, la emoción es sorprendente. Armas, por allá, ¿quién tienes tú también? Bueno, pues por acá tengo a Pepe y a Raúl de los máximos... Raúl, perdón, de los máximos aquí organizadores. Por favor, coméntenos sobre sus vivencias, sobre el evento. Bueno, pues para mí es un honor haber podido hacer este escenario en compañía, claro, de todo el comité. Lo disfruto mucho hacerlo porque es algo que a mí me gusta, el diseño, el color, las formas. Lo disfruto porque ya cuando lo veo acá hecho, digo, wow, o sea, se pudo hacer. Cuando lo trazo y lo estoy dibujando, es padre porque voy dando las formas, pero cuando ya lo veo acá, es genial. Y más porque lo hago para mi pueblo. Y realmente nosotros como jóvenes no recibimos una gratificación o un dinero, lo hacemos por gusto, porque lo sentimos y porque queremos que nuestro pueblo resalte. Muy bien, pues la verdad sí se siente un orgullo muy grande trabajar para su pueblo. Y bueno, la verdad un evento muy organizado y muy bien montado. Te comento, Aurora, yo estuve participando como jurado de este certamen y la verdad fue muy difícil ya que todas las chicas muy guapas, muy bellas e hicieron su mayor esfuerzo. Y bueno, aquí está Tania, que fue la ganadora. De verdad que es muy sorprendente ver cómo es la gente tan entregada aquí, Armas. De verdad que la gente en Copala se entrega lo que quiere. De verdad que es una gente muy pasional y muy servicial, que te reciben con la mejor disposición. Te dejan todo en charola de plata, ¿verdad? Los invitamos de verdad aquí a Copala, Jalisco, que vengan y lo conozcan. No se queden con lo que nosotros le transmitimos. De verdad, vengan. Yo les aseguro que los van a tratar de maravilla. Pregunten por Héctor, Alejandro, Saúl o Pepe en persona. Aquí nos van a estar atendiendo. Bueno, amigos, y nosotros continuamos aquí en tu aventura, no le cambies.